Necesito su ayuda. Anoche mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano, no les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. ¡Padre Nicanor! Tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. Invita Juana. No es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. ¡No podemos dejar que mueran más mujeres! ¡Tuya! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es. Una jornadita más, una jornada más aquí conectados con ustedes en su programa Ingobernables. Gracias a todos por seguirnos, por suscribirse, por ser parte de las membresías, por estar siempre conectados con nosotros. Aquí es ya las 19 horas y aquí estamos con más información. Por supuesto, porque yo sé que a ustedes les encanta. No sé dónde poner este cable. Y aquí voy a poner. Yo sé que a ustedes les encanta la información, el debate, los análisis, y por eso siempre le traemos acá todo lo necesario para que usted esté informado. Y lo primero que tengo que informarles es que, guayaquileños y guayaquileñas, pilas, que es la última oportunidad para sacar tu tarjeta La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tienes hasta el 31, ojo, dos días más. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Ya lo saben, hoy en la mañana también veía unos tweets de Aquiles Álvarez diciendo que toda la fila que había para que la gente pudiera sacar la Guayaca, qué bueno que estén ahí para sacar la Guayaca y no se queden sin esta tarjeta que les mantiene el valor de la Metrovía. Así que ya lo saben, 30 centavitos en Guayaquil. Si usted está, vaya para sacar la Guayaca. Gracias a todas las personas que se conectan, que están aquí en el en vivo. De verdad, agradecer que nos estén acompañando incluso cuando hacemos también los programas grabados, porque recordemos, y siempre le digo, porque es una cuestión que tengo que ser muy honesta también con ustedes que nos están siguiendo, la situación de la energía eléctrica es difícil y con los invitados tengo que pregrabar porque muchas veces en las noches se les va la corriente, se les va la luz, no hay conexión a internet, en fin, y es problemático hacer estos en vivo. Y además, teniendo en cuenta que hacemos estos enlaces con Quito, y Quito también está trabajando en estos momentos con generadores, entonces también hay que optimizar los costos. Por eso le decimos que se suscriban, que sean parte de las membresías y que nos apoyen también en el super chat, en PayPal, en la cuenta. Es importantísimo precisamente para eso, para que hasta que se solucione el tema de la energía eléctrica tenemos que seguir comprando gasolina para estos generadores que nos permiten enlazarnos. Así que gracias por ese aporte que nos dan y recuerden los likes que son importantes.
importantes para que YouTube nos ayude a seguir recomendando Ingobernables. Este programa es pregrabado, sin embargo, envío saludos a todas las personas que están conectadas, las de siempre, estos amigos que siempre están conectados, Omar Novoa, a Mari Beni, a Narciso Suárez, ahí están a Lucía Sosa, están otros que por ahí me voy acordando los nombres, Norma Macía, Melba Palacios, todos ellos, mil gracias, David Murillo, y a los nuevos que también se van conectando, gracias. Hoy tenemos a Alondra, y no soy yo, sino Alondra Enríquez, que siempre tiene una información genial sobre lo que sucede también en las redes sociales, de qué se está hablando, pero también para hablar un poquito de lo que se viene en la campaña y de cómo también el movimiento en todas las plataformas digitales puede determinar un poco el accionar de los candidatos. Y eso realmente es importantísimo para ver cuál es la onda de la campaña y por dónde va cada uno. Mi querida tocaya Alondra. Hola Alondra, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros aquí. Hace rato que no hablábamos, pero qué gusto verte y sobre todo escuchar con toda la información que tienes. ¿Cómo estás? No, para mí un gusto saludarte, Alondra. Creo que desde hace varios meses, tras todo el proceso que tuviste que vivir de forma personal, no hemos tenido la oportunidad de conversar, más vale igual públicamente te expreso mi solidaridad. Creo que en medio de cualquier diferencia política hay acciones que nunca podrán ser justificadas y eso siempre es importante pues mencionarlo. De mi lado, como tú has dicho, han sido meses, creo yo, de bastante movimiento, cambios demasiado acelerados en la discusión política, pero sobre todo en los intereses y las preocupaciones que los ecuatorianos hoy por hoy todavía tienen como un espíritu sin resolver, y vamos a ir de a poquito ahí conversando, sí, sobre qué ha pasado en la conversación digital. Perfecto, gracias por esta solidaridad. Me acuerdo uno de tus tweets que me encantó, sobre todo porque a pesar de que cada vez que alguien puede hablar de mí le caen un montón de troles, decía sobre la pluralidad y sobre todo las conversaciones que hemos tenido acá, no solo contigo, sino con diferentes actores, y ese tweet siempre lo llevo presente porque me motivó mucho, o sea, me impulsó mucho a seguir y no quedarme callada, créeme que sí. Así que de verdad, muchísimas gracias a la distancia. Y mi querida Alondra, a ver, antes de comenzar con lo que se está hablando y por cada candidato y la escucha también digital, quiero que a la gente, sobre todo que está conectada, nos des como una especie de resumen general de por qué la escucha digital es importante en estos tiempos y sobre todo, bueno, en Ecuador, en el contexto político, porque hay quienes tal vez que son baby boomers o son un poquito mayores, digamos, dicen, ah, pero en las redes sociales no determina nada, esto es en las calles. Sin embargo, ha cambiado mucho las formas en que se ve la política, se hace la política y se comunica. Entonces, explicarme un poco el contexto de la importancia de que, por ejemplo, estés aquí y estemos conversando de la digitalidad y de las plataformas digitales. Tú has abordado uno de los temas más importantes en el cambio del paradigma de cómo hoy se hace política. Nota en dos factores importantes. El primero es que para que un cambio paradigmático sea trascendental en cualquier época o en cualquier rango de tiempo, lo primero que se va a modificar es el lenguaje. Y si tú mides, por ejemplo, la cotidianidad de la conversación de los ecuatorianos o de latinoamericano, hay tres frases que por lo regular son ahora más que nunca frecuentes. La primera es, lo acabo de ver en TikTok. Eso ya marca, obviamente, primero el rango de atención que tiene un ciudadano o un usuario cuando en su narrativa coloquial o en su discurso más personal lo expresa como una afirmación. Lo acabo de ver en TikTok. No te dice lo acabo de ver en tal canal, en tal programa, con tal periodista. Te lo dice claramente que ha visto algo que le impactó en la digitalidad. Lo segundo es que por lo habitual hay un cambio de conductas y a partir del lenguaje viene el cambio de las conductas. Prueba de eso es que cuando alguien está enfermo, otra frase muy coloquial es que yo vi en TikTok tal receta, o lo vi en Instagram o en Twitter, me acaban de pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y prueba de eso, tú habrás visto que, por ejemplo, hace un par de meses era tendencia el famoso jugo de cúrcuma con ni sé qué, con ni sé cuánto, que te lo tomabas y te prácticamente era mágico. Entonces hay un cambio también en la práctica. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? El usuario, el ciudadano, necesita, además, porque es un medio de subsistencia. La gente, en medio de la crisis de la pandemia, ahora más con esta crisis que atravesamos de energética, el tema de las redes sociales se convierte en un intermedio de transacción.
tú puedes comprar y vender algo, por ejemplo, en Marketplace, en Instagram también puedes comprar o vender algo. Entonces, no solo es una dinámica de cambio en el paradigma de conducta de la ciudadanía, sino también es un espacio de transaccionabilidad. Porque, ojo, por ejemplo, espacios como el tuyo logran estar hoy por hoy con una vigencia importante precisamente por la facilidad de la colaboración de los usuarios. La gente monetiza, da like, comparte. Y todo eso implica un espacio de transacción. Quienes no entiendan cuál es hoy la gran necesidad de poder evaluar y escuchar, ojo, eso no quiere decir que la data que se procesa desde redes sociales sea infalible, porque tiene e implica un proceso técnico y metodológico para que nosotros, quienes trabajamos desde esto al otro lado con la experiencia de los datos, digamos, con suma objetividad lo que está pasando. Eso implica, obviamente, ir a fuentes que sean verificadas, fuentes que sean obviamente las adecuadas y que además no se presente con sesgo. Hoy, ¿por qué las encuestadoras son tan cuestionadas? Es precisamente porque se han vuelto en cartera comercial de campañas electorales. Y por otro lado, viene la legitimidad de, ayer escuchaba justamente tu programa con los outsiders y me gustó mucho porque incluso en sus observaciones, ustedes comentaban sobre el impacto que tienen las redes sociales, tú leías los comentarios, dices, a mí tú decías, me parece novedoso porque veo comentarios a favor, veo comentarios en contra sobre la entrevista de Daniel, y es así de sencillo, la gente está a un clic de verificar si las cosas son reales o no. Ok, perfecto. Y eso me gusta porque creo que nos convertimos un poco reacios, y lo digo en primera persona a veces, a ver las redes y determinar y decir, no, en las redes no se determinan las cosas, en las calles hay que conversar. Como periodista digo, no, sobre todo. Sin embargo, sí nos ha tocado, y por eso ayer con los Outsiders, qué bueno que lo hayas visto, lo destacaba, porque yo dije, a ver, me voy a meter a TC Televisión para ver cuáles son algunos de los comentarios. E incluso a veces yo veo los perfiles y digo, ok, esta persona no tiene tanta participación en redes sociales, pero esta sí, su opinión es importante, genera likes. O sea, ahí también se determina, y creo que es momento de ya aceptarlo. Que, y como decías, y voy al tema de las encuestas, las encuestas, me dice, se ha convertido en esta cartera comercial de campañas. Quiere decir, igual son importantes para los partidos, o la escucha digital ya se ha vuelto como a la par también para identificar las acciones que tienen que tomar ciertos candidatos en las campañas. Ahí es importante, ¿no? Yo siempre digo, y en estas últimas semanas que he compartido espacio con otros colegas, es que el pensar en una campaña de éxito implica que la data tiene que ser una data realmente confiable. No puede ser sesgada porque terminas por engañar al candidato, por generar una percepción irreal, y luego viene el espacio de criticar, o si el resultado no es favorable, se pierde la objetividad. Por ello es que el tema de la data o la analítica avanzada hoy por hoy es parte importante de todos los elementos o las herramientas que se vayan a utilizar en una campaña, porque tiene dos ventajas por encima de las encuestas, que no descarta la encuesta, porque la data también se basa en la aplicación estadística, matemática, numérica, sino que la ventaja es medición en tiempo real. O sea, una encuesta, por ejemplo, pongamos un caso muy puntual, la entrevista del presidente del día domingo. A una encuesta le tomaría por lo menos 6 días del procesamiento real para saber cuál fue el impacto, si positivo o negativo. Nosotros, en cambio, en cuestión de horas o minutos, podemos ir haciendo una valoración breve de qué fue lo que pasó con ese espacio, realmente le benefició, realmente se cumplieron los objetivos o qué fue lo que pasó. Y es la diferencia, ¿no? La facilidad de procesar en tiempo real masivo volumen de data, pero además darle un sentido cualitativo, porque el dato bruto sin una explicación cualitativa o conductual del usuario pues no tiene valor. Por eso es que todos los equipos, al menos de campañas serios, deben tener su resguardo científico, porque ojo, tú decías al inicio de este espacio algo importante, ¿no? Hay que escuchar a la gente tiene que salir. Mira lo que ha pasado, estamos más de 30 días en apagones y la gente no sale. La gente está molesta y la única manera de medir ese malestar es en las redes sociales, porque es ahí donde constantemente mandan comentarios, están enojados porque los horarios no se cumplen, están enojados porque no hay seriedad en el manejo, sobre todo de cuántas horas tienes luz, cuántas no. Entonces, ante esta circunstancia donde el activismo digital hoy por hoy es el primer mecanismo de participación, pues hay que regresar a ver dónde está la ciudadanía.
Claro, no, y sobre todo si vemos a nivel mundial el activismo digital, o sea, ha bajado presidentes, ¿no? O sea, si ponemos a ver la historia, el hecho de la participación digital es importantísima. Claro, que pensamos que la historia de Ecuador también es en las calles, y me imagino que también hay el otro día, por ejemplo, veíamos cómo la gente ya estaba hablando de un paro, De hecho, mañana o el jueves, perdón, el 31, se estaba anunciando algo bien pacífico, pero ya se anuncia, y desde el activismo digital también se puede movilizar. Eso también es importante destacar. Ahora yo quiero hacer una pregunta, primera vez que la voy a hacer, entonces déjame ver igual cómo la coordino bien, porque ¿cómo se puede medir? Tú decías ese tema cualitativo, pero en una encuesta, digamos, que se demora 6 días, también la cuestión emotiva, la cuestión de la impulsividad y la ira puede ir como un poco bajando y tal vez, digo yo, las respuestas pueden ser tal vez un poco más reales y no dada la impulsividad. ¿Cómo se puede medir el tema de la emotividad en redes sociales? ¿En qué sentido? Que no nos confunda el hecho de que hoy sentimos ira, pero mañana estábamos tranquilos y decimos, ah, caramba, respondí de una forma que no debí responder, qué sé yo. ¿Eso también hay un componente de confiabilidad en temas de emoción al medir la digitalidad? Por supuesto, por supuesto. No solo el análisis de las publicaciones que se emiten tienen un valor a nivel de la polaridad, ¿no? Que es medirlo entre positivo, negativo y neutro, sino también la carga de cómo la gente participa de esas publicaciones y cómo comenta. Mira un caso muy práctico, por ejemplo, hace exactamente 10 días, debe ser una semana, un poquito más, hubo toda una conmoción en redes sociales por un video del ministro de gobierno, que obviamente era un juego de fake news. En una reacción inmediata, comparten influenciadores de gran peso, entre ellos el presidente Rafael Correa. ¿Cuál fue el espacio de racionalidad de algunos usuarios orgánicos y de otras cuentas bots? Es que, conociendo las últimas intervenciones del ministro de gobierno, era casi improbable que uno pudiera percibir si era real o era mentira el contenido. Mira la lógica racional, ¿no? Y era justificable, claro, el usuario pues ha escuchado otro tipo de intervenciones y dice, es casi que imperceptible en virtud de lo que ya ha dicho previamente, así que parecía muy, muy real. Ahora, cuando ya se desata el tema de que es un video con inteligencia artificial, que no era real, viene una segunda reacción, por ejemplo, de este mismo influencer, Rafael Correa, que en un sano espacio, digo yo, a mí me pareció una de las actitudes más inteligentes del presidente Rafael Correa, porque se detractó, ¿no? Dijo, mi equipo me lo pasó, tal vez fue un error, y bueno, fue un error, y él mismo ratificó la narrativa de, conociendo lo que ha dicho el ministro de gobierno, Félix Wong, pues no me quedó duda de que esto pudiera ser real. Ahora, en este ejercicio te das cuenta que fue un cambio de emociones en cuestión de horas. El video lo sacan a las 3 de la tarde, la corrección viene como a las 9, 1 hora de la madrugada del siguiente día, pero fue casi que inmediato, y ahí viene una discusión donde los usuarios son súper volátiles. Pasa que con la digitalidad, la circunstancia que hoy nosotros estamos atravesando en el Ecuador, hay un juego de emociones muy fluctuante. La ciudadanía puede estar ahorita alegre porque la selección, bah, por ejemplo, pasó en medio de la crisis energética que tuvimos de algunos partidos mundialistas importantes y el estado anímico cambió en cuestión de horas. Veníamos con el enojo de los apagones, empatamos con Paraguay, creo que fue, y se dispara otra vez del espacio de alegría. Tenemos el 14 de noviembre partido con Bolivia. Entonces, hay impulsos que son constantes. Por eso es súper importante la parte que tú dices. No solo medir el dato cuantitativo, sino darle una explicación a cómo está realmente la preocupación y el estado anímico de los usuarios. Y eso es totalmente viable en redes sociales. Genial. Y eso para, sobre todo, las personas que están conectadas, que también me imagino que tienen esas dudas, ¿no? Y a veces... A veces no quieren creer o confiar en esta escucha digital, sin embargo, lo importante que es, porque el otro día hablaba con Andrés Jaramillo también y me comentaba que, y hay que diferenciar, que la escucha digital y lo que se ve en la digitalidad no tiene que ver con la intención de voto, o sea, eso también es otro análisis y eso es importante, pero igual la escucha digital, y ahora sí ya me voy a meter en el tema más político en este caso, la escucha digital es muy importante desde mi punto de vista para este gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque a través de lo que la gente comenta en redes sociales, a través de lo que se hace viral, a través de incluso la burla o el meme que se da en la digitalidad,
siento yo que el gobierno opera, que el gobierno decide, que incluso en términos de comunicación. Los hemos visto y casos puntuales cuando les decimos, oye, Daniel Noboa no aparece, Daniel Noboa es un cobarde, Daniel Noboa no está, no tenemos presidente, pum, en horas de la tarde, Daniel Noboa con un discurso de 2 minutos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué en una cadena nacional no habló de lo que tenía que hablar de la crisis? Pum, al día siguiente sí le ponen una cadena nacional. O sea, siento que la digitalidad es importante y quiero que me lo confirmes o desconfirmes, Alondra. ¿Cómo, qué tan importante es la digitalidad? ¿Qué tan importantes son los memes, las reacciones de TikTok, en Instagram y en Twitter para este gobierno en específico, el de Daniel Noboa? A ver, el presidente llega, obviamente, al cargo que hoy tiene precisamente por saber y entender muy bien cuál es la dinámica comunicacional. Digamos, es uno de los candidatos más versátiles a la hora de poder jugar este rol entre la presencia digital y, obviamente, la presencia en territorio. Fue una de sus grandes ventajas por encima de los otros candidatos del 2023. En un escenario de crisis, aunque él tenga la experiencia y el conocimiento estratégico y táctico, hay ciertas acciones que saltan muy evidentes, ¿no? Como tú dices, le empezamos a cuestionar y lo hace, lo empezamos a cuestionar y lo hace. Y es producto precisamente de que está en un espacio, además, bastante complejo, porque él no solo es candidato, sino que es presidente. Y manejar una campaña con todas las observancias que ha tenido, sobre todo su rol en la gestión, no solo del tema energético, sino del tema de seguridad y otros factores que han estado desatendidos en estos últimos meses principalmente, pasa esta reacción inmediata de que posiblemente su departamento de comunicación, sin verificar si la exigencia es real o puede ser promovida por el círculo rojo de opinión, le ponen en esta posición que no es tan estratégica, sino que es como tú dices, ¿no? Uno le dice algo, él lo hace, uno le dice algo y él lo hace, y es precisamente por una preocupación latente de la situación en la que hoy están los ecuatorianos, y que, como bien lo dijo el día domingo, hay un espacio de frustración, de inconformidad, y en términos usados por el presidente, la gente está cabreada. Entonces, no le queda más que poner un poco más de atención y escuchar la crítica de ciertos sectores, ver cómo responde. Pero de alguna forma, yo voy a citar a Caroline Ávila. Ella siempre, en los últimos meses, ha sido de las que siempre posiciona una idea y creo que es la más correcta. No basta con la comunicación si no hay gestión. No hay manera de defenderte comunicacionalmente si no hay un paraguas de gestión que ratifique el rol que quieres proyectar en una estrategia de marketing, de publicidad o de comunicación política. Y ahí viene el gran desafío para el presidente, porque aunque por momentos le funcionan las estrategias comunicacionales y vuelve a estar estable y la gente en realidad le regresa a ver con una mirada distinta, pasan de cosas muy momentáneas. Por ejemplo, el día domingo, a propósito de su entrevista, se dispara su posicionamiento positivo, pero le duró horas. A partir del día de ayer, de las 2 de la tarde, en adelante, hubo más luz, sí, pero nunca se supo cuáles iban a ser los horarios, nunca se supo si eso se iba a mantener o era un regalo de 1 o 2 horas y el resto eran 14, 10, 12 horas de apagones. Entonces fue tan fluctuante que, aunque despunta posterior a su entrevista con un pico muy significativo de respaldo, cae en cuestión de minutos y luego otra vez la gente empieza a cuestionar y a criticar la gestión. Algo que todavía le falta entender al equipo de comunicación y al presidente posiblemente es que su mayor arma, digamos, para estas nuevas elecciones son no la parte comunicacional necesariamente, sino su parte operativa y de gestión. Claro, precisamente yo aquí tuve un programa en donde decíamos eso, donde si no tienes nada que comunicar, si no tienes gestión, o sea, es difícil también entonces comunicarlo. Y el otro día analizábamos valga la redundancia, análisis que hizo Primicias en cuanto a cuántos TikToks había subido el presidente, de estos 191 TikToks, cuántos habían sido realmente de la gestión de él, que eran creo que 12, cuántos eran con músicas y trend, etcétera. Importantísimo para entender también cuál es la línea y cuál es el camino que toma este presidente. Y en este momento vamos a hablar de justo de la entrevista del día domingo.
Yo lo que notaba y lo mencionaba con los outsiders ayer era que en el momento en que yo estaba haciendo el en vivo, grabando el en vivo, yo veía que el gobierno no había tenido mucha presencia para, digamos, tener estos pedacitos de entrevista y explotarla. Pero en Twitter, no sé, yo no miré Instagram, no miré TikTok, miré Twitter, que es donde yo me manejo porque ahí está la información y es lo que a mí me sirve. No sé qué me dices tú, ¿cómo el gobierno capitalizó la entrevista, que para muchos fue un desastre, desde el entrevistador hasta el entrevistado y por demás elementos, pero cómo el gobierno la capitalizó para luego ver que no hay nada? O sea, veo más a Anita Galarza diciéndole al presidente un montón de cosas que al mismo presidente en la entrevista. Mira, ahí tú citas, y quiero contestar primero la antesala que tú dices, ¿no? Con el tema de primicias, hace una revisión exhaustiva muy buena de las cuentas oficiales de los candidatos. Pero pasa que los candidatos no comunican desde sus propias cuentas, porque eso además implica un montón de procesos incluso de revisión desde el mismo CNE. Por ejemplo, sabemos que no pueden hacer campaña anticipada, pues no lo van a hacer desde la cuenta oficial de Daniel. Pero tienes varias cuentas de apoyo, y no solo lo hace él, lo hace Jan Topic, lo hace Luisa González. Por ejemplo, tienes una cuenta que se llama Team Jan Topic, donde constantemente hay una evidencia de campaña anticipada, que además no puedes controlar porque puede ser, en efecto, una cuenta no del equipo de campaña, sino un ciudadano que es afín a la propuesta ideológica y política y pues simplemente lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema puntualmente de Daniel Noboa? Es que hay varias cuentas donde sí se informa su gestión. Por eso es que no es tan vertiginosa la caída en medio de una crisis tan compleja como esta. Yeah. O sea, ¿a qué voy, no? En otra época me gustó la reflexión de una candidata vicepresidencial, creo que su nombre es Pacha, no me recuerdo muy bien, pero ella hacía una reflexión y decía, no puedo entender si esto hubiera pasado en los 90, en los 2000, o sea, las calles ya estuvieran hace rato, pero gritando y exigiendo que se vaya. No sé por qué ahora hay este espacio tan pasivo en medio de una situación complicada, y pasa que no es un espacio pasivo. Hay nichos donde se está informando, donde se puede palpar ciertos márgenes de gestión que no están a la vista objetiva de quienes esperan recibir esa información. Por ejemplo, no es que te están pautando a ti, Alondra Santiago, que eres del público objetivo. Lo están pautando posiblemente en otros sectores, con otro tipo de narrativas. Entonces, la gente, digamos, está muy bien, de alguna forma, direccionada comunicacionalmente. Ahora, ojo, aunque sí lo ha hecho de esa manera, no es suficiente porque hay otros escenarios que son visibles, que son evidentes. La gente está perdiendo dinero con los cortes. La inseguridad también es otro factor que no se soluciona. Pero ahí viene un desafío de proyectar con más táctica el tema de la gestión. Y ahora, respondiendo a la pregunta que me hacías, lo que va a suceder es que precisamente esta segmentación de los mensajes, lo que hacen es posicionar en cierto tipo de redes cierto tipo de narrativas y posicionar otras en otras. ¿Qué pasó con la entrevista de Daniel? Resulta que, en efecto, no se fragmenta el impacto de sus declaraciones en Twitter, por ejemplo. Fue muy escaso el contenido que se generó de su intervención. Más fue periodistas, agentes de opinión política, los que fueron poniendo cosas buenas como cosas malas. Fue Instagram y fue TikTok en la que se rodó infinidad de fragmentos del video. Tanto es así que este fragmento donde él dice, si yo fuera un ciudadano común y corriente, también estaría cabrado. Solo esa partecita en redes como TikTok logra 78,000 likes y una infinidad de comentarios y compartidos. Pero adicional, la estrategia que no fue percibida por, digamos, el círculo rojo de atención política, fue que se activaron influencers como, por ejemplo, el compositor guayaquileño Gustavo Pacheco, a los pocos minutos de acabarse, a las 9:38 exactamente en la red social de Twitter, pone una publicación que dice, y te la leo brevemente nada más, dice, sobre la entrevista del presidente, lo que sentí fue que a pesar de la corta edad que él tiene, demostró conocer el tema, sabe números, tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que no es político, mentiroso ni demagógico, y de ahí suelta otro tipo de afirmaciones. Mm. Y esta publicación del compositor tiene 1,000 likes, 483 compartidos y 500 comentarios. Entonces, te das cuenta que, ahí vuelvo a ratificar lo que me preguntaste en la antesala inicial, es importante el tema de tener gente que procese y devele estas estrategias, porque no siempre se develan.
Entonces tienes muy buena segmentación de red social, contenido claro y conciso, apelando al emotivo. Le escuchaba precisamente a Omar, creo, de los Outsiders, y coincido en parte de su análisis, que él decía, la idea era posicionar una imagen ya de campaña, de empatía, de resistencia, de liderazgo. Y si me dices en términos numéricos, sí le funcionó, pero no es suficiente. Como te cuento, tuvo un pico, despunta, luego obviamente cae por la descoordinación del día de ayer en el tema de los apagones, pero comunicacionalmente va atado también a la operatividad y buena administración de la cosa pública. Sí, ahora que tú me estabas hablando, estaba entrando a TikTok porque no he entrado desde hace días. Y claro, ahí está, lo primero que me sale cuando pongo Daniel Noboa es precisamente el video mismo publicado en su cuenta donde habla de lo que son, que son expertos, ahora todos son expertos en el tema y tiene 169 mil likes. Y después vienen otros de Mónica Palencia, Daniel Noboa, otro, una cuenta que se llama Dani Boy, que también pone extractos de la entrevista. Claro, eso es lo que tú me dices, que al final estas cuentas lo que hacen es segmentar también para que no se vea tan directo desde la cuenta de Daniel Noboa y que se vea también una especie de campaña, sino que hay otros que son fans, que son seguidores, que también están aportando. Y eso genera muchísimas otras personas, también de la misma calidad, que pueden seguir hablando a favor del presidente. Básicamente eso, pero no es suficiente, me dices. ¿No es suficiente en qué sentido? ¿Qué más tendría que hacer él como para poder llegar a ese público objetivo del cual fue también objetivo la entrevista, ¿no? Que fue apuntar a la gente que va más o menos indecisa o que va perdiendo él. Ahora, algo que es uno de los retos más grandes para la clase política realmente en los últimos 40 años es la honestidad. Comparto plenamente la reflexión de que las declaraciones pudieron ser muy bien maquetadas, pero demasiado inmediatas. Él ofreció no solo resolver el tema energético para diciembre de este año, sino que ha garantizado que la estabilidad eléctrica se verá reflejada hasta el 2026, que las medidas que hoy se están tomando no son solo para resolver este espacio de crisis actual, sino que está proyectado una subsistencia a largo plazo. ¿Qué va a pasar? En el mejor de los casos, y te soy franca, si llega a darse ese escenario que es el más positivamente probable, digamos, obviamente sí tiene posibilidades de volver a repuntar, porque mira que está tan fluctuante el estado anímico de los ciudadanos, que un día lo quieren, después al otro lo odian, entonces como no hay una estabilidad en el rechazo, al menos digitalmente hablando, tiene todavía posibilidades de que si se llega a dar lo que él dijo, por lo menos diciembre, enero y parte de la segunda vuelta posiblemente, va a poder despuntar y otra vez consolidarse, porque hay un margen importantísimo de indecisos. Uh-huh. Y si no llega a pasar, pues en cuestión de días probablemente, ni siquiera semanas, sino en cuestión de días, si eso no llega a darse o se estabiliza la situación que hoy vivimos entre diciembre y enero, será el candidato que inició siendo primero y terminará en los últimos puestos. Porque la gente es muy realmente revisiva de las declaraciones que uno da. Y ya lo hemos visto, a la clase política no sé por qué le gusta engañarse. El discurso y el manejo discursivo hoy en plena época hiperdigitalizada y con la democratización de la información es tan importante porque estás a 30 segundos que alguien te saque una publicación de lo que dijiste hace un par de semanas o lo que dijiste hace un par de años. Entonces hay que ser muy pragmático en qué declaraciones y qué afirmaciones se dan porque te pueden jugar a favor, pero también te pueden jugar en contra. Ok, y entonces hablando, terminando con este tema de Daniel Noboa, digamos, no es suficiente, falta, me imagino que el equipo también está pensando esto, pero es el que más entiende la digitalidad, como me decías, que no significa que la entienda de la mejor manera, porque también estamos viendo que hay mentiras que se esparcen por ahí, pero lo digo yo como periodista, lo puedes decir tú como analista también, pero hay gente que también consume este tipo de contenido. Y Andrés Jaramillo me decía, hay algo que nosotros tampoco estamos explorando que se nos ha salido de las manos de alguna forma, y es el WhatsApp. O sea, nosotros estamos enfocados en TikTok, en Instagram, en Twitter, porque es donde nosotros también interactuamos.
Pero el WhatsApp y el Telegram también han sido una herramienta muy, muy importante, no para Daniel Noboa nada más, sino para en Estados Unidos, sino en otros países que han utilizado las plataformas de comunicación más que de red social para esparcir los mensajes. Y recuerdo tanto el hecho de que Lupa Media, que hace un trabajo espectacular, al inicio, cuando empezaron, decía, esto estaban pasando por Telegram. Y era un video que yo no había visto, Alondra. O sea, que yo no lo había visto en Twitter, que no lo había visto en TikTok y que, sin embargo, lo habían pasado a los grupos de Telegram. Y yo pregunto, ¿esto también es, uno, difícil de medir? Y dos, ¿qué tan importante es que los partidos políticos o los candidatos utilicen estas plataformas para comunicar de otra forma, para que pasen otros videos, para que la información tal vez no sea tan directa, pero que llegue a la gente, que son videos fáciles de reenviar y que también de absorber la información? Esta es una pregunta muy buena porque, verás, te voy a explicar en la parte más práctica de cómo funciona Telegram y WhatsApp para un usuario común y corriente, donde me voy a citar precisamente yo. ¿Cuáles son las desventajas de WhatsApp primero? El contenido se almacena en tu dispositivo móvil. Por tanto, si hay canales donde se manda constantemente cierto tipo de contenido, tiende a colapsar tu celular. Y como usuario, lo primero que haces es te fastidia y los borras. Probabilidades de que yo vea el contenido que estoy borrando de los chats donde yo estoy, casi de un 20% que los abra y los vea, y un 80% irán a mi papelera de reciclaje. Primera desventaja de WhatsApp. Por lo habitual, los chats o la comunicación en WhatsApp tiene una desventaja porque a veces estás obligado a estar en ciertos canales de comunicación. Por ejemplo, yo estoy en los chats de mis hijos, estoy en los chats de sus extracurriculares, de la oficina, de un montón de chats. Ya que estoy, ¿por qué me digo obligado? Porque son mi mecanismo de informarme. Si mañana mi hija tiene que ir disfrazada, pues no tengo otra más que enterarme en el chat. Pero no participo a más de informarme. Y ahí hace que hay un espacio de discernimiento del usuario. Mientras que en redes sociales tú mandas la pauta y sí o sí va a aparecer el contenido que pautaste en el target y el público que tú segmentaste. Y el usuario también tiene la decisión de quedarse o irse. Pero resulta que por lo menos los 3 primeros segundos lo va a ver hasta pasar con el dedo. Mientras que en WhatsApp hay una gran probabilidad que ni siquiera lo va a alcanzar a ver ni pasar. Entonces, las campañas de WhatsApp no son eficientes por la debilidad en el almacenamiento y por la cantidad de canales. Por eso me gustó mucho este programa que hizo Luis Eduardo Vivanco de El chat de tu tía, creo que es, o para sí. Tu tía. Pero que es real, a veces sí, uno tiene chats familiares donde aborda un montón de temas, uh-huh. Pero tiene otros días que ni siquiera los abre. Entonces, es la desventaja de WhatsApp, por ejemplo. Y en el caso de Telegram, es todavía una plataforma que está en crecimiento y en proyección. Si tú, por ejemplo, vas a una zona muy popular y a un usuario le das a escoger Telegram o WhatsApp, como somos nativos digitales de Facebook y las prácticas se han ido modernizando un poquito ralentizadas, si vas a la tienda de la vecina y le dices, oiga, pero Telegram puede almacenar, no le va a llenar su teléfono, por más que le expliques los beneficios, decir no, WhatsApp, me quedo con WhatsApp, porque es lo que aprendí a manejar, sabe cómo funciona, y Telegram tiene un poquito esta resistencia, aunque tiene un montón de mecanismos muy favorables. Entonces, del 100% de la digitalidad hoy por hoy, hay un leve margen de desventaja entre WhatsApp y Telegram. Telegram porque no hay un mercado amplio de usuarios, aunque ya sobre todo con las audiencias más jóvenes por la facilidad de almacenamiento tiene un buen público joven, y WhatsApp por este, en cambio, esta incomodidad tecnológica, ¿no? Te mandan tanta cosa que terminas, exacto, por no descargar y no ver. Exacto. Entonces, no es que funciona todavía del todo de manera muy óptima para hacer los análisis y para llegar al mensaje. O sea, eso también quería enfocarme. Sin embargo, por ejemplo, las tías, ahora que mencionaste las tías, las abuelas y la gente mayor, yo he tenido algunos encuentros, sobre todo cuando viví en Ecuador, de personas que me dicen, como empezaste tú a hablar, es que me llegó por WhatsApp. Esta información me llegó por... Sí, viste lo que estaba circulando por WhatsApp. Incluso por ahí hasta vi algunas historias mías que estaban circulando por WhatsApp de gente que se inventa historias, no sé qué, y pasan un texto y le llega hasta a mi mamá.
le llega a mi mamá de números que no conoce y ahí es donde yo me pongo a cuestionar. Por ejemplo, a mí siempre me llega un mensaje de una cuenta que ponen primicias, como el medio, que ponen hasta el logo y me mandan, evidentemente son videos de trolls, de cuentas que lo hacen fake news, y yo bloqueo y bloqueo, pero ya van 3 veces que me llegan de números diferentes que dicen primicias. Pero yo soy periodista, yo de hecho le comunico a los periodistas de primicia, esto está pasando, pero cualquier persona que no es a sí mismo nativo digital dice, ah, es que esto me lo dice primicia. O sea, también hay un componente bastante peligrosín de estos videos y de cuentas que pueden llegar, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, en México, ahora estaba muy viral un video de un muchacho que le mandan audios con la voz de su mamá pidiéndole dinero. Y él se queda un poco como en shock porque su mamá está al lado y le mandan el audio con la voz de su mamá. Por favor, hijo, deposítame urgente. Te voy a mandar la cuenta de mi amiga. El chico con la mamá al lado se da cuenta que es una campaña, obviamente una campaña insidiosa, bastante malévola, diría yo. Y le responde, mami, ya te deposité a la cuenta que siempre tenemos. Le vuelven a mandar el audio y le dice, no, te estoy diciendo que tienes que mandar a la de mi amiga, estoy en una situación crítica. Claro, entonces imagínate, y hoy, por eso es súper importante también la información digital, porque no solo está en la banalidad, tal vez de la métrica o entender qué quiere la gente, sino del exponencial riesgo que hoy corremos. Imagínate que recibes un audio de esa magnitud en una situación de riesgo de un familiar que a lo mejor no está a tu lado, pero que estás en plena campaña de manipulación sistemática. Todos estos matices van a estar y obviamente también van a ser parte, ya han sido parte de la campaña del 2023. Fue todo un ejercicio de prueba-error de cómo utilizar para bien y para mal la inteligencia artificial. Hoy más que nunca va a suceder en una campaña tan importante como la del 2025. Lastimosamente, nuestras instituciones que deberán resguardar todo el proceso democrático no tienen sistemas a este nivel de detección de contenido riesgo, de campañas de manipulación y desinformación, y tampoco se emiten sanciones. Yo estaba viendo hace un par de días otra vez rodar el contenido, por ejemplo, de Luisa, que lo usaron en el 2023 con connotación sexual, y, o sea, nuevamente con esta intención obviamente de afectar, no desde lo político, sino desde lo moral, nuevamente activo. Y eso va a ser mucho más fuerte seguramente de aquí al 2025. Sí, ya me imagino. Igual los videos, por ejemplo, en mi caso, que salieron en la campaña de 2023, cómo lo manipularon. Lo de Félix Wong que tú mencionabas, a mí también me asusta porque cuando tú escuchas, piensas efectivamente que es él. Yo, Tupac me decía, ¿cómo tú no caíste? Y yo le digo, porque hay cosas de edición, como yo me paso también editando. Hay cosas de edición que me parecieron también un poquito como medio difíciles porque salía él hablando, pero salía el Milton y no se veía bien. Y yo dije, esto no lo comparto, no lo voy a poner hasta que alguien me confirme la confirmación. Pero claro, hay que tener ese tipo de experticia y que no todos la tienen. Alondra, voy a pasar a, por ejemplo, Topic. Vamos, si me permites, porque yo he leído tus análisis también, he leído otros análisis y hay quienes también están aprovechando ciertas cosas para imponerse también en lo digital. Y Jan Topic ha venido haciendo videos que sí, a mí me pueden dar risa, a otras personas le pueden dar cringe, otros dicen se burlan, pero sin embargo, nos decía también el Andrés, que a la gente sí le llega, o sea, la gente a la que se dirige Topic sí le ha llegado. Entonces tú ves a Topic escalando, ves a Topic bombero, a Topic pescador, a Topic de todo. Incluso hay un video que lo pusimos en la tarde en donde Topic está hablando de amenazas de muerte que ha sufrido y se ve, bueno, al Topic también hablando con su hija, con su esposa. Esto que está haciendo Topic, ¿cómo lo valoramos? ¿Cómo lo analizamos? Y a nivel de escucha digital, ¿sí funciona? A ver, el gran desafío de los candidatos, digamos, del top 5 que hoy por hoy están peleando su margen de popularidad en la conversación digital, es que, igual que en una campaña tradicional, es fundamental construir el arquetipo y también pelear con el estereotipo que tiene la gente. Por ejemplo, uno de los estereotipos de Yang era el Rambo de Sambo. Cuando vino a los incendios y todo lo demás, también le empezaron a poner un montón de apelativos no muy positivos. La gente precisamente lo cuestionó como un espacio de oportunismo en medio de una crisis. Entonces, en el caso de la conceptualización de la campaña de Jan Topic, hay 3 características muy importantes que probablemente serán un desafío, por ejemplo, para candidaturas como la de Luisa González y el mismo presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son estas conceptualizaciones? Primero, está reivindicando el concepto familia.
Adverso a la campaña del 2023, su esposa, que no estuvo muy activa en redes sociales, hoy la cuenta de Pity Guzmán es impresionante. Repostea, comparte, se mete también en la discusión política desde obviamente sus intereses. Sus hijos están en edades bastante, digamos, novedosas y agradables. Son guaguas de entre 4 o 7 años y además les exponen una suerte donde evidencia su rol de padre. Entonces pone a sus guaguas que ganan competencias de una cosa o de otra cosa, de que tienen una relación muy personal, muy cercana. Y ojo, porque con el efecto de la pandemia, lo que le benefició a Daniel Noboa fue precisamente el concepto de padre versus familia y la dinámica tradicional burguesa del concepto familia. Y ya no está también llevando por ahí. El otro factor y concepto que está jugando con bastante estrategia es ya no dejarse de los ataques. Ya él responde por cada acusación, por cada fake news que él detecta, él va directo y pone en evidencia y hace todo una explicación, digamos, como catedrática de si es verdad o no es verdad. Y el último, que es uno de sus conceptos más importantes desde la campaña del 2023, es el tema de la seguridad. Y él ha logrado también direccionarla y tiene una ventaja entre Daniel y Luisa, y es que, por ejemplo, en términos de seguridad, él está hablando más de la parte de implementación tecnológica, que aunque Luisa en su momento lo abordó, hay un espacio que será muy delicado poder manejar, que es la observancia de la ciudadanía ante el caso Jorge Glass y el concepto de corrupción que la RC tiene latente ahí como un fantasma sin resolver. Mira lo que hace Jan, le atacan con algo, responde efectivamente con pruebas, con evidencia. A la RC le ha costado muchísimo lograr esa respuesta proactiva y es algo que habrá que mejorarlo. Mientras Jan Topic pues sigue con esto, lo mismo en el caso de Daniel Noboa. Puntos que no se han abordado en 11 meses de gestión son precisamente los contratos que maneja el Estado, el tema de cómo funcionan y se manejan sus empresas. Es algo que no se ha topado y él tampoco lo topa. Y en algún punto, veamos qué pasa diciembre, pero si hay ya un malestar y la gente o los periodistas o la clase de opinión del Ecuador decide ir un poquito más a profundidad en revisar cómo ha sido la gestión del gobierno actual, posiblemente habrá sorpresas y esa puede ser una debilidad electoral para Daniel también. Y Alondra, ¿qué tan importante es responder eso que me acabas de decir? Porque hay veces que dicen, no respondas a los ataques, que es mucho mejor. Sin embargo, me dices, Jan Topic sí está respondiendo, cosa que desde el punto de vista mío, yo digo, de hecho, yo estaba preguntándole a Jan Topic por el tema de los radares, porque la información también me había llegado. Llega un momento en donde Jan Topic dice esto, esto y lo otro, y la alcaldesa no está diciendo la verdad, no sé qué, y yo dije, ok, Jan Topic respondió, la alcaldesa dijo una cosa, Jan Topic respondió, me quedo hasta ahí hasta que lo vuelva a entrevistar. Pero ya no insisto porque digo, ok, hay una respuesta, desde mi punto de vista, o sea, desde lo que a mí me sirve también como respuesta de candidatos. Pero ¿qué tan importante es responder a todas y casi todas las acusaciones que hay y que tanto lo ponen troles o como lo pone cualquier otro actor político? Y lo digo porque Luisa también en algún momento respondía, lo hacía también Leonidas Issa. ¿Es necesario y cuánto le llega a la gente esta respuesta? ¿O la mentira es mucho, abarca mucho más? Ahí mira, la respuesta más inmediata es que siempre hay que medirlo con datos reales. Por ejemplo, en el caso de Topic, aunque responde, hay muchas de sus intervenciones que son necesarias. Si tú me preguntas en el monitoreo que hemos hecho de los 2 meses, ¿qué tanto le ha afectado el tema radares a su imagen como candidato? Ni siquiera el 10%. Él está respondiendo a la opinión pública, pero no a los ciudadanos, porque de hecho los ciudadanos tienen una buena conceptualización de él. Ahora, en el caso de Luisa es más difícil porque ella tiene que responder a innumerables acciones que ni siquiera son de ella, como Luisa González candidata, sino de su cartera política, de actores vinculados a su grupo político. Es un desafío mucho más grande que el de Jan Topic. Y ahí hay que evaluar que sí y que no, pero sobre todo en la campaña, Luisa tiene un gran reto porque ella sí va a tener que responder en tiempo real. Mira lo que pasó en el fentanilo en el 2023. Le sacan el ataque el 8 de octubre y ella recién respondió pasando el feriado del 9 de octubre entre el 12 más o menos, cuando ya la gente
bien o mal se convenció de lo que estaba diciendo el famoso video. Entonces, el no medir en tiempo real si realmente el tema, primero, está promovido por bots, respondo o no respondo, no lo respondas. Pero si ese impulso bot termina por pegar a la audiencia real, es necesario responder, sí, pero hay que ver de qué maneras, un video, un comunicado, alguna cosa de prensa. Y esa falta de profesionalización en las campañas que desconocen el impacto de las redes y qué tanto les suma o les perjudica, es lo que hace también que se disperse la atención positiva de los electores. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Daniel Noboa, que él lo iba manejando bastante bien hasta el mes de junio, ya con la crisis en septiembre de los apagones, también se le ha hecho muy complejo entender el timing de la conversación digital y ver qué sí, qué no, qué acciones son necesariamente ameritan una respuesta y qué acciones no. En esto de los bots, y además viene también que son seres humanos, los candidatos son seres humanos, y claro, a mí me pasó hace un par de semanas que hice un tuit personal en respuesta al presidente Rafael Correa, el expresidente, pidiéndole que es momento de aumentar un poco el discurso político y que nos dejemos de la estigmatización de florindos y no florindos, que era una lectura mía personal y con mucho respeto, sin afán, obviamente, de perjudicar a nadie. ¿Qué es lo que me pasó? Se me desataron un montón de bots. Yo no suelo leer los comentarios, pero entre los bots amistosos y buenas gentes tenía amenazas de muerte, te voy a cogerte, no sé cuántos, unas cosas impresionantes, en las que también hay que pensar en la parte anímica de los candidatos, si están listos, porque esta va a ser una campaña de uñas y dientes, y ahí es importante un buen equipo de que te filtre las cosas para que no caigas, porque a veces humanamente, ¿qué hace un candidato? Coge su teléfono, empieza a ver que le atacan, no hay tiempo para en una campaña el candidato tenga que revisar si son reales, no son reales, si son o no son, a quién pertenecen. Importante un equipo que le diga, tranquilo, mira, estos son bots, ¿qué hacemos? Esta es la acción más inmediata. Así y es. Ahí habrá que ver si hay la capacidad operativa en esta campaña. Sí, y eso lo lamento mucho. Yo ayer también veía a otra persona que estaba siendo atacada y los bots y los insultos y las amenazas de muerte no son exclusivas de cierto grupo. O sea, todos lo hacen y es dolorosísimo verlo y es como ya, paren. O sea, no hay necesidad de ir a la violencia para poner un punto o para defender a un candidato o a una figura política. Pero bueno, eso es un trabajo bastante arduo. En el tema de Topic, Ilvisa quiere decir que Topic tiene una ventaja porque en el caso de los radares no ha afectado mucho y sin embargo tampoco le han sacado algo nuevo y Topic está mejorando en el tema de la imagen porque ya no es tan Rambo, sino que también está hablando por otros lados y sin embargo Luisa González lo que me dice es que a nivel de comunicación tiene el peso de la RC, tiene el peso también de la persecución política, tiene el peso de casos de corrupción que también tienen que hablar. Y la comunicación de Luisa va a tener que tomar otro rumbo para que, a pesar de que va a tener que contestar a estos temas, ir por otro lado y llegar a la comunicación, ¿no? O sea, y me voy, ya hablando de Topic, me voy a Luisa. Por ejemplo, estos últimos videos donde Luisa ha hablado, donde Luisa ha propuesto, uno del otro distan, pero un montón. El que está de negro hablando así como, yo le digo, siempre le digo la posición de Tania Tinoco, que en paz descanse, pero siempre era así, ¿no? Lo correcto y no sé qué, esto vamos a hacer. Al otro, en donde está relajada, con las piernas abiertas, sentada, diciendo algo en 1:40 que la gente dijo, ok, perfecto, me gusta, esta es la Luisa. Es más, el primer video es la Luisa de la primera vuelta y el segundo video es la Luisa de la segunda vuelta. Básicamente así lo defino yo. O sea, ¿qué hace y qué está haciendo ella para también llamar la atención en medio de esta crisis y que no se vea tan pesada, ¿no?, dentro de la Revolución Ciudadana y lo que piensa la gente anticorreísta? Yo creo que en la campaña de Luisa siempre ha habido un desafío y es dejarle ser Luisa. O sea, sí. Siempre se la ha encasillado y se le construye arquetipos. Como por ejemplo, asumo yo, ¿no?, como la ganancia de Claudia Sheinbaum, un arquetipo que pudiera reivindicar Luisa, tienen una historia similar. Sí, no, pues Sheinbaum tiene una historia diferente a la de Luisa y hay relatos que son distintos de la realidad contemporánea del territorio también. Entonces, el gran desafío es verás, yo creo que en el caso de Luisa se va a ser una de las grandes desventajas y es que se sigue sin atinar cuál debe ser la imagen política de Luisa González. La tuvimos de superheroína, luego la tuvimos en otros matices, hoy la tenemos en otros un poco más formales, pero primero Luisa es una candidata joven,
joven. Tú la ves y es innegable también ver también sus ventajas, digamos, físicas, bastante atractiva, guapa, pero además de eso viene otros roles importantes que tiene el manejo y conocimiento en el tema administrativo público. El hecho de ser la mano derecha de Rafael Correa en su momento, no es que ella, como ella dice, no es que ella se dejaba mandar o manipular, es parte clave de algunas mega obras del correísmo. O sea, su revisión y su gestión le dan un rol no de sumisión, sino de liderazgo administrativo. Pero eso no se ha conceptualizado ni en la campaña del año anterior, creo que en esta tampoco, no sé cómo la van a manejar. Hay que entender que el pico de la botella electoral en esta campaña es la población más millennial y centennial. Es decir, de 18 a 35 años, 37 ponen el mejor de los casos, son los que van a ir a votar. Y si no se construye además una sana priorización de su rol político, como Luisa González, está bien que sea frontal y que siempre su lealtad prime, porque ella es. ¿Se fue el internet, visito de la de Alondra? ¿Sí? Ah, ya, ok. Ya, avísame cuando esté de nuevo, ya, avísame cuando esté de nuevo. Estábamos conversando con Alondra Enríquez en este momento y justo sobre Luisa, apenas regrese la ponemos. Gracias a todos por apoyarnos con los likes, me faltaban dos o tres preguntas, ojalá regrese. No sé si se le fue la corriente, capaz si se le fue la luz, ya me dirá. Pero la cuestión es que estábamos hablando de los candidatos, de los componentes también electorales. En términos de escucha digital, y es importantísimo. Recuerden poner el like, señores. No sé si hasta ahora han puesto like. El like es en la manito que tiene un dedito arriba, ahí se pone el like. Yo a veces veo que ustedes ponen el corazoncito, pero es en la manito arriba. Y nada más aprovechando hasta que se conecte de nuevo, guayaquileños, pilas que tienen una última oportunidad para sacar tu tarjeta a la Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye. .com, seguir los pasos y listo, la Guayaca es tu mejor movida y ponle play, Davidito, al video aprovechando hasta que Alondra se vuelva a conectar. Llegó, llegó tu mejor movida. Con la Guayaca es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí tienen la Guayaca y ahí está Alondra, que no es la Guayaca, pero ahí está Alondra también de nuevo. Gracias, Alondra. Ya casi justo estaba terminando. Nos quedábamos en este pedacito de Luisa, ¿no? De la identidad. Hasta ahí me quedé. Sí, no, justo te decía que creo que el desafío de esta campaña, al menos para Luisa González, va a ser construir una imagen propia de ella, que ella pueda realmente presentarse a los electores siendo ella misma, sin una construcción hasta estética, porque bueno, en la campaña, de hecho la campaña de segunda vuelta del año anterior fue más de esencia, ¿no? La veíamos deportista, con jean, con zapatillas, mucho más relajada. Sin embargo, claro, digamos que fue un poco tardío el cambio en la imagen y eso dificultó obviamente que la gente se enganchara con su campaña. Ahora hay tiempo, creo yo, es necesario muchísimo, además, reivindicar cuál es la figura femenina que puede estar en los intereses de los electores, porque con este posicionamiento de la necesidad de la dinámica patriarcal, encarnada en la dinámica tradicional de la familia, encarnada en el concepto familia, puede significarle cognitivamente un desafío al que ella no va a poder alcanzar si no se construye adecuadamente, por ejemplo, si es un rol de liderazgo femenino. ¿Qué características debería tener? ¿Cuáles son estos matices que debería compartir? Y ahora, si tú me preguntas, en el Ecuador y en América Latina, tenemos perfiles históricos, pero potentes para reivindicar lo que hoy significamos las mujeres en un espacio de decisión, de poder, de decisión política, y que obviamente no marca con los estereotipos de México, de Chile, de Argentina, porque en el Ecuador sí hay un desafío importantísimo. Y es que ha tomado un poco más de tiempo romper los estereotipos en relación a las mujeres. Por eso todavía hoy hay un gran debate entre si la mujer debe estar asignada al rol de madre o a un rol distinto. Entonces, ahí viene también el desafío para esa campaña, sumado a toda la carga de reivindicar
a su espacio político, a su partido. Pero, por ejemplo, ahí hay actores que les ha quedado muy sencillo. Mira, Marcela Guiñaga, yo lo citaba en un tuit hace un par de semanas y decía, Marcela Guiñaga es el actor más estable de la Revolución Ciudadana. Esa se ha mantenido entre el 50 para arriba, siempre en posicionamiento positivo digital. Y mira qué manera tan de Marcela, ella está en redes, le gusta, hace sus TikToks, tanto es así que su frase hola hola se ha vuelto tendencia, y es su marca personal. Eso, por ejemplo, le ha costado un poco a Pavel, Paola lo ha intentado, pero sin mucha, digamos, disciplina en la comunicación digital, es más espontánea o esporádica por eventos en la prefectura de Pichincha. Pero ahí hay un buen cuadro, un buen referente de identidad digital. Marcela Guiñaga tiene gestión, tiene comunicación y tiene liderazgo. Ya, exacto. Y ahora para ir cerrando, Alondra, te hablo de dos candidatos en uno, tanto Leonidas Issa y Henry Cucalón, ¿no? Para después en otra entrevista poder hablar de otros candidatos. Pero Leonidas Issa y Henry Cucalón. Leonidas Issa, por un lado, por ejemplo, cuando pido entrevista me dice todavía no está en medios, cosa que me parece también una estrategia que lo que hace es que no falle todavía, y los periodistas solemos ser insoportables también y estamos buscando también en qué puede fallar un candidato. Para eso después se puede utilizar en contra mismo del candidato, yo lo sé. Se hace además, y es una cuestión de que como para preservar al candidato prefieren no exponerlo a ciertos medios, no digo que ingobernables, pero sí hay medios que están al ataque y están al acecho. Entonces me dicen que no, y Leonidas dice, el otro día puso un video donde dice, bueno, no puedes estar en Carondelet sentado esperando a que llueva, te voy a proponer ciertas cosas. Y por otro lado, Henry Cucalón, que el día de ayer hubo un video en donde él salía tratando de ser un poquito TikToker con su vicepresidenta, en donde dice el tema de la jornada laboral pagada, ¿no? Este tema de trabajo por horas para los nuevos trabajadores y que los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. ¿Cómo podemos ver a estos dos candidatos que siento yo que también están en la discusión al momento, por ahora, ¿no? A ver, digitalmente hablando, los dos candidatos que precisamente mencionas no llegan ni siquiera al 11º lugar. Para Henry Cucalón ha sido muy difícil posicionarse, pese a que verás, en el tema visual, en la estrategia comunicacional, en la conceptualización, hay un buen trabajo del equipo de comunicación de Henry Cucalón, hay una resistencia y un alto margen de desconocimiento. Aunque fue funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, no es que la gente lo identifica como, por ejemplo, más rápido sí a Pedro Granja, por sus exabruptos en ciertas declaraciones, con ciertos espacios de opinión. Entonces, hay una identificación, tal vez hasta porque vieron el TikTok de alguna cosa que él dijo o hizo, mientras que con Cucalón no hay eso. Y segundo, hay una campaña importante que lo correlaciona ni siquiera al 100% con Lasso, sino que sí hay una memoria de resistencia con María Paula Romo. Y todo lo que pasó en medio de la pandemia sí genera rechazo a un segmento de ecuatorianos que perdieron familiares, que perdieron un montón de incluso negocios en medio de una crisis que no se manejó oportunamente en ese momento con la pandemia. Entonces, es la gran debilidad no conectar, aunque la carga comunicacional, la pieza audiovisual, la conceptualización es buena, no logra todavía conectar con los usuarios. Y con 16 candidatos es un reto más significativo. En el caso de Leonidas Issa, ha habido también un espacio, digamos, público en el que la misma base de Pachacútec y el movimiento indígena no está al 100% de acuerdo con esa candidatura, lo que le ha significado una ruptura ideológica interna y por ende va a mermar la participación digital. Y sí hay un desafío similar al de Luisa González, porque si para Luisa el tema de la corrupción, caso Jorge Glass, hoy por hoy es digamos, son sus talones de Aquiles en la campaña, para Leonidas Issa está octubre del 2019, junio del 2022 y todo el caos en la ciudad de Quito y en gran parte del país a propósito de las movilizaciones. Con ese temor, además, por ejemplo, la semana anterior que se anunciaban las primeras movilizaciones aquí en la ciudad de Quito, los quiteños pedían que no más, que ya es suficiente con la crisis energética, sumarle pérdidas por movilizaciones innecesarias y que movilizándose no van a resolver el tema de la luz. Entonces, sí hay un fantasma golpista que genera una resistencia para Leonidas, sumado a que no va a llegar a la carrera presidencial con una base sólida.
De todos los candidatos que tenemos, digamos que el único espacio de ventaja que tiene Luisa González es que ella tiene una estructura partidista, tiene base política que no es de ahora, sino de más de 15 años, y la gestión, como ella anticipó en este último contenido que lo ejecutó, de sus alcaldes y prefectos y todo lo demás, tiene, digamos, una carta para decir: lo estoy haciendo sin ser, digamos, yo autoridad, pero mi equipo, mi partido lo está haciendo, y de alguna forma le permite intentar alcanzar un voto más allá del correísta, porque si Luisa no rompe el voto duro del correísmo, le queda muy difícil alcanzar buenos resultados al 2025. Así es. ¿Pedro Granja sí está conectando con la gente? Sí, sí, ya. Sí. El de los candidatos, digamos que están... Hay una diferencia abismal. Con Golden hicimos un estudio del 18 de septiembre al 8 de octubre para medir el posicionamiento positivo en redes sociales, que no es una encuesta, es simplemente medir la participación positiva de los usuarios que se están identificando con las campañas. En estos resultados, lo que nosotros tuvimos es que hay un margen de un 30% en indecisión, que no quiere saber de la clase política, que no cree en los políticos. Y eso es un factor importante porque la crisis energética ha resuelto el ecuatoriano común y corriente. Vayan a TikTok y vean la creatividad de conectarse a todo tipo de baterías. Hay unos tips increíbles, cómo prender la licuadora para 3 segundos, 3 minutos. O sea, la gente sabe que esto lo tiene que resolver ella misma. Y sí es como un poco inconforme, porque hay autoridades que a lo mejor operativamente no van a dar respuesta. Por eso este margen de indecisos es fuerte. Le sigue Daniel Noboa con un 29% de aceptación, aún positiva. Y de Daniel Noboa está Luisa con un 17%. La diferencia entre el uno y el otro todavía es significativa, pero no es abismal. Esa diferencia era mucho más grande entre junio, abril, en otros meses, digamos, entre Luis y Daniel. Se ha cortado significativamente. Y de Luisa viene Jan con el 15%. Que Jan está mucho más cerca. Y de Jan Topic a Francesco Tabachi, Francesco Tabachi creo que se pronuncia, hay una diferencia súper grande. Él termina con un 5, un 4% de aceptación digital. Luego vienen otros candidatos con 2, 1 y casi que 0.5. Entonces, imagínate el desafío de las otras candidaturas. En el caso de Francisco Tabachi, Tabaki es, él está haciendo un buen trabajo en TikTok a propósito del humor y la sátira, pero no es suficiente si no viene atada de un discurso político, de cuál va a ser su modelo de gobierno, y también enfrentará a sus fantasmas. Zafarse del imaginario de Guillermo Lasso será difícil ya en la campaña. Hoy, por ejemplo, él lo está haciendo muy bien, ni lo cita ni lo menciona, la gente lo está identificando a él ausente del partido que representa y ausente de Guillermo Lasso. Eso es bien novedoso en la campaña de él. Y va con una tendencia de crecimiento paulatina. Por ejemplo, Henry Kronfle está en los últimos puestos, no logra tampoco tener un rol importante. Y en el caso de Pedro Granja, sí va ahí, pero tampoco supera el 2% de momento. Ok, perfecto, Alondra. Creo que completísimo este análisis. La verdad me ha encantado y nos ha despejado muchísimas dudas, cosa que igual estamos hablando hoy, 29 de octubre, pero que mañana mismo a primera hora puede cambiar todo, y dependiendo de todo lo que pueda suceder, todavía quedan algunos meses para la campaña, todo puede fluctuar, todo puede cambiar, las imágenes pueden cambiar, y eso es lo interesante y lo divertido, ¿no? Que estamos viendo también cómo la percepción de las personas cambia bien con respecto a los candidatos. Gracias, mi querida Alondra, por esta entrevista. No, pero a mí un gusto realmente volverte a ver en estos espacios. Creo que mientras el debate se siga moviendo y haya justamente una discusión oportuna de lo que hoy nos está pasando con país, siempre va a ser importante. Así que un abrazo, Alondra, para ti, para Tupac también, y que esté muy bien. Gracias. Ahí está Alondra Enríquez, otra Alondra, para que vean que las Alondras son muy inteligentes. Otra Alondra, además, analizando los datos, ella es socióloga también, y muy importante los datos que mencionaba, y sobre todo para poder entender el camino de los candidatos, por dónde van, qué están haciendo. Muchas veces tenemos este sesgo también, digamos, este cerco que tenemos con respecto, sesgo de confirmación, estaba buscando la palabra, que como seguimos a las personas que nos gustan, pensamos que así está también
la opinión de los demás. Entonces, yo me invento. Me pongo a seguir a Luisa, me pongo a seguir a Rafael Correa, me pongo a seguir a otros correístas y digo, la gente va a votar por el correísmo. Porque ese es también parte de mi sesgo ideológico, mi sesgo de confirmación, perdón. Yo estoy confirmando lo que a mí me parece, lo que yo también creo. Por eso les invito siempre a seguir a otras personas. Por eso también la escucha de la gente que está en contra de nosotros es importante. Por eso yo traigo entrevistados que probablemente no me van a decir las cosas que ustedes están esperando que digan o que va a ser una crítica, ya sea constructiva o no, de ciertas personas que nosotros tenemos afinidad. Porque me interesa escuchar lo que están pensando y por dónde van. ¿Y saben por qué es importante? Porque los candidatos también necesitan escuchar a la oposición. Porque los candidatos incluso necesitan escuchar a aquella persona que está en contra o que dicen esto no estuvo bien. ¿Para qué? Para, o si le sirve y le funciona, hacer un cambio de estrategia o para incluso responderles. Porque no nos debemos solo a la gente que vota por nosotros, sino también al otro que de repente dice esto me agradó, esto me gustó, esta entrevista me gustó, esto que dijo no, pero en fin. O sea, creo que es muy importante dejar de lado un poco este sesgo de confirmación y poder escuchar absolutamente todos. No digo los insultos, no digo los troles, pero hay gente que sí es valiosa de escuchar, porque por ahí entonces podemos determinar otro camino. Así que eso es importante y por eso me gustan mucho estas escuchas digitales que se hacen. Y Alondra también trabaja con un equipo importantísimo que hace estas escuchas digitales y por eso la traemos por acá para que ustedes también entiendan y sepan. Si hay algo que no nos gusta, pues no nos va a gustar, señores, pero sin embargo es importante. Cuando se habla que Daniel Noboa tiene ventaja porque ha entendido ciertas cosas, no significa que sea la mejor forma de entenderlo, pero significa que ha aprovechado también el comportamiento digital. Cosa que también es deficiente en otros candidatos, como lo acaba de decir la última parte de la entrevista a Alondra Enríquez. Luisa, estoy completamente de acuerdo con el tema de la identidad. En la primera vuelta fue una Luisa, en la segunda vuelta fue otra Luisa. De hecho, lo que les decía en el video que presentamos ayer con los Outsiders de la Luisa vestida de negro, muy sobria, que gustó mucho a las personas, con el video que presentamos hoy en la tarde de la Luisa muy relajada, muy linda, con iluminación, la Luisa diciendo en un minuto y medio qué es lo que hay que hacer, por qué no hay energía eléctrica, es literal la Luisa de primera vuelta y la Luisa de segunda vuelta. Entonces sí hay que definir cuál es la identidad de la Luisa que va a ir ahora. Lo mismo con Jack Topic. Si bien nos podemos burlar de que Jack Topic, bombero esto, electricista, no sé qué, no es pescador, pero Jack Topic también está apelando al hecho de que puede funcionar, de que está hablando con la gente, de que está hablando con los pescadores. Y eso, que si bien nosotros lo vemos en video, hay un trabajo de equipo. Jack Topic, para ir a pescar, tuvo que hablar con los pescadores. Y los pescadores dicen, este tipo vino acá. Si fue a escalar, tuvo que hablar con la roca o con hablar con el escalador o lo que sea. Entonces, sí está haciendo igual un trabajo de campo. Esas cosas hay que verlo. No nos dejemos llevar simplemente por las cuentas que nos gusta seguir, sino también por lo que dice el otro. Eso es importante y eso es un consejo que le doy sobre todo absolutamente a la gente que me sigue y bueno, a los candidatos y demás. Porque hay unos que ni siquiera están sonando porque no llegan también a este público, ¿no? Sabiendo que la competencia es bastante fuerte. La competencia es bastante fuerte. Señores, espero que les haya gustado esta entrevista, que hayan puesto like. ¿Pusieron like? Voy a esperar que pongan like. Aquí voy a esperar que pongan like para ver cómo suben estos likes. Tienen que poner el like, apóyanos con tu like en el dedito arriba, like, para que YouTube nos pueda seguir recomendando. Y también pueden aportar en el super chat, espero que hayan aportado. Ayer también hubo muchos aportes, muchísimas gracias por eso. Aporten en el super chat, aporten en PayPal, aporten en la cuenta que ponemos ahí, para, sobre todo para el generadorcito que tenemos en Quito. Sobre todo para eso. Gracias a todos por suscribirse a ingo.es, que es totalmente gratuito. Activen la campanita para que no se olviden de cuando estemos ahí con algún en vivo y también comparta. Y esas son nuestras membresías. Está Ingo sin visa, $2.49 al mes. Está Fan Fieles de Ingo,
que es 3,99 al mes. También tienen la de primera cita, que es 5,99 al mes. Y la de ingobernables, 9,99 al mes, que eso es lo que pagarían. Y tenemos la de ingo.es, que es la de $20, 19,99 al mes. Y nos pueden aportar mensualmente también para nuestro trabajo. Agradeciéndoles a todos que se unan a Ingobernables y recordándoles que pilas guayaquileños y guayaquileñas, última oportunidad para sacar tu tarjeta a la Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Ya lo saben, señores, nos vemos mañana con más información. 13:30. Gracias por estar aquí, a pesar de que los videos pueden ser grabados, pero es importante que usted siga los análisis, que usted siga las entrevistas. Señores, todos tenemos que adaptarnos a esta nueva situación lamentable, pero ahí estamos, seguimos informando. Y recuerden que el 31 de octubre también se estrena la película Chusalongo en todos los cines, donde mi Tupita Hermoso fue el director de fotografía y está espectacular, un equipo genial, y ojalá tengan la capacidad de ir a los cines para apoyar esta película, que está nominada también a los premios Goya. Y nada, hay que sacar pecho porque realmente es interesante. Y por eso al final ponemos también el tráiler. Gracias a todos y nos vemos mañana a las 13:30. Chao. Necesito su ayuda. Anoche mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano, no les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. ¡Padre Nicanor! Tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. ¿Invita Juana? No es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. ¡No podemos dejar que mueran más mujeres! ¡Huya! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228, CNE, Elecciones Generales 2025.